nada, imposible. A estas horas ya no puedo encontrar ningún billete para irme a Valencia, aunque bueno, pensándolo bien, no hace falta irse tan lejos para disfrutar de las fallas. De hecho, yo conozco un pueblo en Ciudad Real donde se pueden disfrutar, así que si quieres saber cuál es, no te lo pierdas, porque te lo mostramos en unos minutitos en Castilla-La Mancha en vivo. Bueno, ya lo decía nuestra compañera Rodelinda al principio, que no hace falta que se vayan a Valencia para disfrutar de las fallas, que se, como ya saben, se celebra siempre en San José. Porque en Villahermosa, que es un pueblo de Ciudad Real, celebran esta tradición desde hace ya más de 30 años. Y allí ha podido estar con una hermandad que organiza la fiesta y ha conocido en primicia el tema al que han dedicado este año las esculturas de madera y cartón. Rodelinda, cuando quieras. Detrás de este postigo se esconden uno de los mejores secretos guardados aquí en Villahermosa, el tema de las fallas. ¿Me acompañan a desvelarlo? Faltan algo más de 24 horas para que Villahermosa viva la quema de sus fallas en honor de su patrón. La hermandad de San José apura las últimas horas para dejarlo todo listo. El tema central va a ser lo del Mundial de Sudáfrica. ¿Y me estás diciendo que ese armazón va a ser un estadio? Ese armazón va a ser un estadio. Y detrás tengo la copa. Vamos a representar, bueno, la victoria de España y lo vamos a hacer a través de una camiseta. Este año tenemos noticias buenas en la falla y noticias un poco irónicas, ¿no? Va a estar compuesto por una mezcla de temas, la actuación de Andy Lucas, bueno, la no actuación de Andy Lucas, en la fiesta patronal de la Virgen de la Carrasca. Cuéntame, porque eso es un tema que ha dado mucho calar en el pueblo. ¿Qué pasó exactamente? Llegaron con retraso y el público estaba esperando para ver la actuación. Y al final se fueron sin cantar. Cantaron una canción y desaparecieron. No solo es esto, hemos hecho también otra crítica, el límite de velocidad de 110 kilómetros, y lo hemos hecho a través de la señal que está por detrás. Llevan casi 30 años construyendo las fallas para su pueblo. Una tradición más modesta que las conocidas valencianas, pero que da sentido al Día de San José en Villahermosa. Normalmente han representado un tema, pero este año hay muchas cosas que criticar. A ver qué se puede leer aquí. Mal rollo. Bueno, yo creo que en este caso el mal rollo es hora, porque tenéis muy buen rollo al venir a ayudar este año las falleras a la hermandad de San José. Claro, este año estamos ayudando las falleras a la hermandad de San José y para darle un toque femenino. Bueno, y tanto, exacto, y tanto que se nota, porque hasta el más mínimo detalle, vosotras las últimas os habéis quedado aquí. Sí, hemos estado aquí pintando. Bueno, también supongo que es una forma de agradecerles que os hayan elegido, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para ser fallera? Pues nos presentamos porque queríamos ser, pero no creíamos que nos iban a elegir porque hay un montón de gente. Y cuando nos eligieron, desde pequeñas soñábamos con ser falleras. ¿Cuál va a ser vuestra actividad durante esos días? Pues pasaremos por las calles y eso, imaginar, representamos el pueblo vistiéndonos de manchegas y eso. ¿Cómo te imaginas el día de la quema? Porque supongo que es el más importante, ¿no? Una emoción ahí cuando estén quemando la falla, porque llevamos aquí un montón de horas de trabajo y cuando la quemen va a dar lástima. ¿Tú crees que la gente os ayudará a quemarlo? Porque está viendo que no habéis hecho crítica. Pues habrá cosas que sí y otras que den más lástima. ¿Cómo qué? Pues lo de la Champions y eso, pues dará lástima y eso, pero lo de Andy Lucas, por ejemplo, toda la gente estará con nosotros. Los vecinos se agolpan en la plaza del pueblo para descubrir el tema de este año. Es como intentar adivinar un puzzle con el ensamblaje de sus primeras piezas. Las transportan por turnos y con mucho cuidado de no olvidarse ninguna de ellas. Bueno, ya se están llevando casi todas las cosas para la plaza, solo falta la Copa del Mundo y poco... ¡Ah! Y esta llave. Pero bueno, Francisco, ¿esta llave qué puerta abre? Pues abre la puerta del santuario de la Virgen de la Carrasca, que es la que le quitó Andy Lucas al santero tras la disputa que hubo para escapar sin cantar en la Carrasca. O sea, más elementos para ironizar... Lo de Andy Lucas. Bueno, pues nada, yo me la voy a llevar, que con esto sí que... Sí que puedo y voy a colaborar también con los chicos a montar la plaza. Durante las próximas horas, los chavales montarán cada una de las piezas con la ilusión de que su obra sea reconocida por sus vecinos como cada año. A los villahermoseños les espera un fin de semana completo donde tampoco faltará el olor a pólvora. Amigos, petardos.